empezar el calentamiento con 50 crawl. 50 crawl. Espalda, 50. Crawl otra vez y luego braza. 50, 50, 50. Correcto. Crawl, espalda, crawl, braza. Espalda, marco. Creo que el agua estaba bastante fría por los gritos y espasmos de Mark Cassell. Este momento hay que disfrutarlo. No sé si va a salir. Vaya, está varado. La orca varada. Comienza el calentamiento. Sí, el mar está bastante movido, fíjense las olas que hay detrás. Está nadando a contracorriente. No sé si está nadando o se está ahogando. Va a ser mariposa para calentar, aunque no estaba en el plan, para que lo vean. Vale. Acaba de encontrar con un alumno y está muy feliz. Hola, alumnos de Marco. A ver, te toca ahora hacer 4x50 de clor, de clor, 1.30, te toca ahora. 1.30. 200 de serie, 4x50 de clor. Y luego hace 200 pies con tabla. Tal cual. Pone 200 en serie. 4x50. Crawl. Sí. T barra 1,30 segundos. Vale, acércame la cámara. Bájala. A ver, lo que dice Inés, no sé si se escuchará a mí. La C, para que lo sepa para los siguientes ejercicios, la C barra 1,30 significa cada minuto 30. Es decir, que tengo que hacer 50 metros en 1:30, cuando pase 1:30 hago el siguiente y así 4 veces en total de 100 metros. No lo voy a hacer porque es nadar a crawl, ¿vale? Venga, el siguiente. No te guardes ya eso, el móvil. Vale, lo siguiente que pone es 210 con tabla. Dame la tabla. En el otro micrófono yo se hubiera escuchado mejor. Iba pensando en el siguiente. Yo siempre que voy con tabla... Siempre que voy con tabla voy a ir con la gafa. Venga, atenta para seguir. Voy con la cabeza por fuera. ¿Entendido? 200 crawl con tabla, ¿no?
¿Tiene hielo? ¿Tiene siguiente? ¿Tiene hielo? Vale, el siguiente pone 50 pies de crawl, 50 pies de espalda, 50 pies de crawl y brasa. Sería vale, contable. Vale, vale. Lo siguiente es 200 técnica. La espalda, apunta con mi Inés. Si no el micrófono. La rueda, Inés, la rueda de la derecha. La tabla en posición de mínima resistencia. La braza. Yo siempre lo hago todo con cabeza afuera. Tengo las piernas muy elevadas por el neopreno, por culpa del neopreno. Y hay mucho jaleo por la ola. Este día no habrá tanto jaleo. A ver, venga, siguiente, ¿no? Nos quedamos en crawl, espalda por brasa, 200 de técnica. Sí. Pone 100, un brazo de crawl. Hipóxido 2. Hipóxido 2, ¿no? Hip 2, pone. Hipóxido 2. Venga, va. No puedes enseñar el S, ¿no? Y es que no se ve muy bien cuando lo pongo. No se entiende, Marco, ¿no? ¡Atención! No, no se ve. El siguiente es 100 espalda, un brazo, 50 con cada brazo. Vale. Y después te vendría mariposa. ¿Eh? Y luego de este, mariposa. ¿Un brazo, un brazo? 200 mariposas no, para espera, trabajar los espera brazos. Que lo haga. Espalda, ¿no? Primero tengo la espalda, un brazo, un brazo. Fijaos cómo sale el otro haciendo la bajada fantasma. Se lo diremos para Marco, que lo tiene así editado ya en su página y hay que decírselo porque es que no se ve nada. De todas formas, ya él lo subirá al entrenamiento. ¿Ahora? Ahora toca mariposa para trabajar los brazos, 200 mariposas. ¿Qué? 200 mariposa. ¿Seguido? Vale, pero no pone nada debajo. 12-14, serie de 15. No, me siento mariposas. Hago un poco de mariposas para que la veáis. Vale. Siguiente. Después de mariposa debajo, que ponía 12-14, series de 15, M a mariposa. Claro que eso. Y después en total 1000 metros. A ver, perdona, ¿es 12 qué? 12-14 series 12-14, 12 de 15 14. Metros a mariposa. Claro, eso, vale. Y ya está, acabó aquí, total 1000 metros. Se acabó el entrenamiento. ¿Mira? Ya está. Mira a ver si alguien te ha dicho algo de algo. No, no hay preguntas, solo que si el fondo es que hubiera sido blanco, se hubiera visto mejor. Acércate con la cámara que voy a salir. Vaya.
A ver, tu móvil, enséñamelo. Mira. Esto lo siento mucho, pero es que es verdad que hay muchos a lo de la ola. No he podido tener el micrófono en condiciones. Esto es helada el agua. 240, 50 con 50 espaldas, 50 con 50 brazas, sí, 200 en serie, cada uno 30, 200 pies con tabla, que es lo que he hecho. Aquí lo único que quería decir, yo es que quería ir explicando cosas, pero claro, a voces ahí, y la gente mirando, de, la gente de espectadora, que tiene un montón de gente. Esto es un cuadro. Lo que quiero decir es que yo cuando hago los pies aprovecho para ponerme la gafa aquí y voy con los pies aquí estirados, esto lo explico siempre. Que cuando voy en espaldas voy muy estirado. Estoy nadando a braza, por ejemplo, con las piernas súper, súper elevadas. ¿Qué más? 200 técnicas, un brazo, y dos significa respirando cada dos brazadas. Y me dice que se viene súper bien y viéndolo así. Gracias por tremendo sacrificio. Tiene espalda, un brazo, si os dais cuenta siempre hago como para sacar un poquitín el otro, para favorecer el rolido. Y Tomín te dice que la espalda, el ejercicio último. ¿Que lo repita? Entonces, serie de... ¿Un brazo hace rolido y el otro? El otro hace como que inicia el movimiento. Para que haya rolido, para que pueda ver este movimiento, este gesto. ¿Vale? Hago solo con un brazo y el otro hace como que sale. ¿Veis? Fija, ahí. Es un poco incómodo con el neopreno. Me he salido un poco para que no se me congele la cara. Entre otras cosas.